último pleno, por ejemplo, que este 5, ¿no? 5. La incorporación de la unidad de... Sí. Ya hace tiempo no estaba en el... Tenemos los puertos de Santander, el de Asturias y el... Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La unión hace la fuerza. Y esta firma, esta declaración institucional de 6 comunidades autónomas de España unidas en un objetivo y en un único proyecto, ¿no? El corredor atlántico de mercancías. Un corredor que refleja las bondades de la suma de esfuerzos, de las implicaciones, de las sinergias desde todos los puntos de vista. No es ningún corredor excluyente ni exclusivo. Es un corredor que tiene que complementar necesariamente otros ejes y otros corredores, propiciando lo que pretendemos, la integración y la vertebración de nuestros territorios, del país hermano y vecino Portugal, con el resto de Europa. Este encuentro es sin duda un motivo de celebración y alegría, ya que constituye un auténtico ejemplo de colaboración y sintonía entre distintos, por encima de las siglas políticas, y una colaboración en pro del bien común, dejando de lado nuestras legítimas diferencias que podemos plantear. Dándoles las gracias por su asistencia, se da por terminado este acto.